descuidar lo que pasa acá. Sí, la verdad no he tenido obviamente posibilidad de charlar con el cuerpo técnico de Boca, pero ayer algo con colegas se charlaba. Yo creo que teniendo en cuenta que sea quien fuere el rival, Boca sabe que va a jugar el miércoles que viene, la Copa, sea viajando o no en la Bombonera o en Brasil, lo más probable es que Falcioni decida hacer variantes en el equipo y echar mano a una rotación importante en el partido del próximo domingo frente a Vélez, pese a que obviamente se juega una parada muy difícil contra un rival con pretensiones en el campeonato local y también en la Copa Libertadores de América. Sobre todo teniendo en cuenta que hay que esperar cómo evoluciona Roncaglia, que viene de una lesión y ayer tuvo que salir en el entretiempo, y qué es lo que va a ocurrir con Clemente, que ustedes lo habrán observado, tuvo primero una sensación, intentó seguir unos minutos más en cancha y después tuvo que ser reemplazado, dos laterales muy importantes para el equipo de Falcioni que también llegan averiados del partido de ayer en Chile. Qué bárbaro, qué bien que lo hace Fede. Muy bien. Bueno, ¿de gente de La Plata, una línea? Sí, primero te digo que todo lo que hablamos ayer de San Paoli y Quique Lombardi, para hablarlo largo, no tenemos tiempo ahora, bueno, finalmente Quique Lombardi no viaja el lunes, canceló el vuelo, no se va a encontrar con San Paoli, algo que evidentemente en cuanto a la desprolijidad me parece que va a dejar heridos de un lado y del otro, pero más a San Paoli, ¿no? Finalmente no se van a reunir. Y esto tiene que ver con que me parece, Martín, que hoy, en una reunión que van a mandar los dirigentes, van a decidir finalmente quién será el elegido para suceder al Vasco Juan Manuel Azcárate, porque han tomado la determinación de ir a buscar un entrenador que no tenga actualmente trabajo. Ah, y en ese sentido, la reunión de hoy va a quedar definido el tema. Busquen a uno que tenga trabajo, no va a ir a buscar a afanarse técnico, y no es estudiante ese tipo que lo hacen todo. Empezando por Aldo, que le encanta chorearse técnico. Está trabajando Asada en Ecuador, voy y me lo robo. Está trabajando Caruso en Quilmes, voy y me lo robo. Y ahora Estudiante también, está trabajando San Paoli y me gusta. Está trabajando Peluso, me gusta. Está trabajando... No, pará, no tengo que no tenga trabajo, porque si no es un libarapé. ¿Qué tal dice así, Valdir?